sinceramente nos sentimos muy contentos porque en la primera ronda pudimos coger un jugador como Eury Montero, tercera base, una posición que prácticamente no se produce en este país. Es un bateador que se envasa, que batea promedio, defiende, tremendo pelotero, tremenda persona, hijo de también un ex pelotero, y nos sentimos muy satisfechos. Así como también la selección de Rodolfo Durán, tremendo catcher, brazalete, o sea, un jugador que atrapó más del 40% de los jugadores intentos de robo. Y Oscar González, o sea, en el outfield, o sea, un jugador que tiene una similitud con Gaby Guerrero, así como toda la parte de picheo, que ha sido nuestro talón de Aquiles en los últimos años. Se comentaba siempre en principio de la temporada del año pasado que las estrellas necesitaban picheo, y eso fue lo que se, a finales del draft, lo que más se vieron cogiendo ya a finales el talento del picheo. Realmente fruto no solamente eso, sino los cambios que hicimos con la adición de Román Méndez, Jumbo Díaz, Albuquerque, y la parte del picheo, o sea, definitivamente que necesitábamos seguir fortaleciendo, porque como ustedes bien saben, hay muchos jugadores que lo paran, son jóvenes todavía, no lo dejan jugar, entonces necesitamos seguir adicionando algunos brazos. ¿El Eury jugará desde el primer día? Nosotros conversamos con los San Luis Cardinals, hay probabilidades, pero muy, o sea, tiene 19 años todavía, no se espera que juegue este año, no le darán permiso. ¿Se siente totalmente satisfecho con lo que cogieron? Muy satisfecho, muy contento. ¿Qué esperan para este año las Estrellas Orientales? Nada, esperamos este año, nosotros hicimos mucho hincapié en lo que nos hacía falta. Vamos por más, vamos a pelear la clasificación, vamos a ir a Robin, tenemos muchas piezas clave, como el caso de Robinson Cano, de Miguel Ángel Sanó. Tenemos un grupo de gente de San Pedro que quieren darlo todo por la ciudad. Y este año nos hemos preparado para que este sea un año muy fructífero para Sultana del Este. ¿Hay alguna confirmación de Miguel Ángel? Hemos conversado con él, pero todo depende del equipo. Señores, hemos trabajado fuerte. Si Dios quiere, van a verse frutos. Yo creo que, o sea, lo que necesitábamos fortalecer, que era el relevo, ya lo hicimos. Y si Dios quiere, el trabajo de estos 5 o 6 meses para la estructuración del equipo se van a ver. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el bien de ustedes? Si a simple vista, ¿pudieran ser, los electos son, pudieran estar integrando el equipo en lo inmediato, en estos primeros años? El primer pick definitivamente que no, el Eury Montero, ya no lo confirmaron. Ya habría que confirmar a Durán. Bueno, realmente nuestra cuarta selección, José Dila, o sea, tiene permiso para lanzar. Mikey Pérez tiene permiso. ¿Cuál otro, Mateo? Rodrigo Benoit. Rodrigo Benoit. O sea, hay un grupo de lanzadores que entendemos que van a tener permiso para lanzar este año.